Papá. Hay que irnos de acá. Tenemos que salir de acá. Por favor, muévete. ¡Desátame esta mierda! Donde los capturaron. Me informan que tenemos un enlace con el director del Airandro, el general Maximiliano Pacheco. Buenos días, general. Buenos días. En efecto, esta madrugada hemos capturado a Rasmus Larsen, jefe de un cártel sueco. Estos delincuentes se dedicaban al tráfico de estupefacientes entre su país y el Perú. Ahora, sin una cúpula que lidere el Svarbak, otros grupos tratarán de traficar la droga que les queda. Así que se vienen unos días difíciles para la ciudad. Te deseamos suerte, general. No es necesaria. Lo tenemos todo bajo control. Contesta. ¡Aló, Gavidia! Gavidia, ¿estás viendo las noticias? ¿Y qué esperas? ¡Apúrate! ¡Avísale al idiota del escano! ¡Pónganse a trabajar! Suecos tenían que ser. Ya le hicimos, Gavidia. Estoy soñando y no sé con qué. Estoy durmiendo y no sé con quién. Estoy viviendo en un gran hotel. Estoy colgado sobre la pared. Oye, Pato. Oye, ¿viste eso? Ajá. ¿Qué? Te iba al pincho. Oye, huevón, no hiciste nada. Tampoco, brother. Vamos a llegar tarde. Papá, ¿te gusta tu café? Sí, está riquísimo, hija. Antes de ayer fue el cumple de la Lupe. Hace 5 años que se nos fue. Papá, ¿me estás escuchando? Sí, hace 5 años que la mataron. Igual, el pueblo de la Lupe era cocalero. No sé, el país está cayendo a pedazos, son unos salvajes. ¿Sabe Dios en qué estaría metida su familia? Bueno, ya me tengo que ir. Ten un buen día, papi. Cuidado con los salvajes. Ah, cierto. Tenía que entregarte esto. Yeah.
ver, gente. Habla. Os traje la canción. Lo ha matado. Pancho. No me digas Pancho, weón. Acá la señorita monta bicicleta con rueditas, pejón. Te da miedo la calle. No me da miedo, me quedé mirando nomás. Ya, hay que ensayar. Ya, vamos a ensayar. Ya, dale. Rueditas. Vamos a rueditas. Ya. Con canastita. Toma asiento. Sí, señor. Sabes por qué te he hecho venir, ¿no? Eres un hombre inteligente de una buena universidad después de todo. Entonces no entiendo cómo alguien ha podido estar robándose mi dinero durante 3 años. ¡Mi dinero! Sin que tú te hayas dado cuenta. Fue astuto. Demasiado. No me di cuenta. No hay registros. El problema es... ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer? Tú no vas a hacer nada. Esto lo vamos a resolver mis asociados y yo. Lo que sucede es que no creo que se pueda hacer mucho, señor Dahmer. ¿Qué sabes tú? ¿Quién eres tú para venir a decirme eso? Señor Dahmer, lo único que sí sé es que ese sujeto o grupo supo exactamente de qué cuentas robar el dinero. Cuentas comprometedoras. No creo que sea bueno rastrearlo o entregarlo. Podría ser negativo para la empresa. Siempre se puede hacer algo. Tú eres el único que lo sabe. Nadie más debe enterarse. ¿Oíste? Sí. Sí, señor. Muévete. Y sus gallitos más. Buenas, tal, los futuros Kurt Cobain de Lima. Esa es. Ya, chibolos, escúchense esta noticiosa. Y después de eso. ¿Qué? Adivine, güey. Oye, Ricardo. Espérate, pues. Ratito. Escucha. ¡Tenemos auspiciadores! ¡Qué bien! Claro, pues, tío. Hablé con varias cerveceras. Algunas empresas y están dispuestos a apoyarnos llenándolos de logos hasta los calzoncillos. Bravazo. Así que tu hilo va a poner... La sorpresa es que ha salido una tocada para hoy. ¿Hoy? ¿Para hoy? Sí. ¿Qué pasa? Pero eso sí se tiene que mover siempre. Pero si no tenemos tiempo. Si deberían estar saltando en una pata y mírense las caras. ¿Que no la hacen? ¿Qué? ¿Qué? Oye, claro que la hacemos. Sí, en verdad, sí, supongo que sí. ¿Supongo? Supones. Ya, mira esto. Esta es la página de Facebook de la banda, que la he puesto hace unos días nada más. ¿Ah? Unos días nomás, ya tienen 20.000 seguidores. ¿Qué tal? Oye, ¿pero qué es eso de Cartago? Bueno, eso son dos cosas. Primero que nada, ese es el nuevo nombre de la banda. Que está bueno. Y segundo, es que es una exigencia de la disquera. Lo que pasa es que están tratando de darle una onda medio intelectualona así a la banda. Pero está bien, pues ustedes la pegan intelectuales, ¿o no? Eso sí, van a tener que tocar un poquito más de melodía, un rock un poco más soft. ¿Sí me entienden? Sí, weón, de hecho, es puta, está bravazo, weón. Oye, ¿cómo que está bravazo, weón? ¿No te das cuenta que nos están cagando la banda? Nadie está queriendo cagarte nada, ni la banda, ni nada. A mí me parece que te estás olvidando que la banda es de todos. Y vas a tener que venderte un poquito más si quieres lograr algo. Mira. Ay, 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 ay.
Vigo Larsen. Rasmus es mi tío. Vengo a hacer negocios con ustedes, pero veo que están desprotegidos. ¿Tú crees? Hace rato que sabíamos que había llegado. Recibimos tu mensaje. Pruébala. ¿Tú eres idiota o qué? Muy bien, Vigo Larsen. Me imagino que no habrás venido hasta acá con ese quilito, ¿no? No, más. Tengo más. Esperas. Saca todo lo que tienes, ¿no? Para yo hacer negocios con ustedes, necesito saber si puedo confiar en ustedes. Necesito saber quién es el jefe. ¿Qué te hace pensar que no soy el jefe? Tú me rehuyes a la mirada. Además, no pareces el jefe de nadie. Trabajas para ganar más. Qué inteligente que eres, Larsen. ¿Está bien? A la 1 de la mañana, en un lugar que ustedes no conocen, los llamamos 20 minutos antes. Si llegas tarde o acompañado, te quemamos. ¿Me entendiste? ¿Ya? Olvídense. ¡Arranca! Máquina que te da de comer, que te viste, que te peina, que te hace sentir bien. Yo soy el monstruo que te lleva a trabajar, que te engríe, que te engorda, que te hace vomitar. Y ahora tú qué vas a hacer, ¿acaso vas a respirar? Trago para bajarla, porque si no. Oye, ¿qué fue, ¿Por qué le decías que sí a todo lo que te decía Ricardo, weón? Oye, no me jodas, pues, Cartago, no te pases. Mira, yo confío en que tú vas a decidir bien y no aceptar lo que sea porque sí nomás. Oye, weón. Ahora tenemos que ver cómo nos vamos a hacer más conocidos. Tenemos que buscar cosas para la banda, para nosotros. ¿Entiendes? Si para crecer hay que vendernos un poco... Puta, la decisión ya está tomada, weón. Que hoy día todos se levantaron con ganas de venderse. Y otros con la regla. ¿Qué decirle, weón? El Pancho se quitó. ¿A dónde se ha ido? Fácil, tiene su caleta, pejón. Oye, en verdad es tan importante que la banda sea mi camaleón, ¿no? Oye, claro que sí. ¿Y este qué tiene? ¿No? ¿Quién? No sé. ¡Hola! Oye, toca. No, oye, es Claudia. Ábrele, pez huevón. Claudia, ¿qué hace acá? El regreso de la ex del más allá. ¡Qué paja! Hola, chicos. Claudia. ¿Está Amanda? Vine a devolverles el disco duro. No, Amanda no está. Ha salido, como siempre. Yo ya no sé cómo es. Con esa loca nunca se sabe. ¿Y no falta uno acá? Estaba por acá. Bueno, yo me voy. ¿Se lo puedes dar cuando lo veas, por favor? Sí, ¿no te quieres quedar un rato? No. Chao, chicos. Chao, Puti. Te acompaño hasta la puerta. No, normal. No te preocupes, nos vemos. Oye, yo voto por el cambio de nombre. Yo también. Y estoy seguro que Panchito también. Oye, Joaco, ¿tienes un sándwich? Anda a la cocina y coge lo que quieras. ¡Carajo! Idiota, ¿qué haces? No fumes en la casa. Así se puede en Los Ángeles. Oye, se queda todo el olor, ¿ya? Ya, vamos afuera. Y tú me vas a acompañar. Pueden acallar la fuerza de una voz, pero no... ¡Madre! Monga eres. Ay. Por si acaso vamos a tener una tocada en la noche. Si quieres ir con tus amigas. Bueno, si tanto insistes, ¿a qué hora es? Las 11. ¿Sigues con este camaleón?
Sí. Que es estúpido, ¿no? Sí. Bueno, no sé, quizá en ti no. No sé. Oye, dime qué piensas. Pienso que es gracioso cómo te identificas tanto con el camaleón cuando no te pareces en nada a él. No te entiendo. O sea, el camaleón es un animal que usa su entorno a su favor. Sabe cómo pasar caleta y puede decidir así cuándo atacar o cuándo escaparse. Por eso sobrevive, porque sabe ocultarse. En cambio tú... ¿Yo qué? Eres como la mosquita que va a hacer comida. ¿De qué estás hablando? Oye, nada que ver. Ay, Joaquín, lo peor de todo es que no te das cuenta. Tú podrías mirar la pendejada frente a tus ojos y no darte cuenta. Tú realmente crees que todos son auténticos, ¿no? Cuando todos, créeme, todos esconden la mierda que son en verdad. Hola, pa. ¿Qué haces por acá? Nada. Hoy en la noche tenemos una tocada con Camaleón. Aunque ahora se llama Cartago. ¿Cómo le va con Ricardo? Capo, ¿no? Sí, no sé. Bueno, sí, supongo que es capo. Nos ha conseguido un contacto con una disquera importante. Pero lo que me llega es que para eso tenemos que cambiar el nombre de la banda. Y encima quieren que hagamos otro tipo de música. Mira, yo me imagino que eso está bien si es que lo que a ti te interesa es hacer plata y nada más. Pero yo no busco eso. Yo creo que es lo más sensato. Creo que tienes que ir pensando en hacerte solo. Yo no voy a poder mantenerte para siempre. Te jodiste cuando naciste en este país. Tienes suerte de haber nacido con más plata que el Papa y dedicarte a la música. Pero de ahí a pensar que te puedes engreír sin tener que mantenerte es otra cosa, pues. Te van a comer con zapatos y todo. Yo creo que lo más sensato es pensar en el billete. Oye, yo nunca voy a dejar mis convicciones por plata. Sí, eso ya lo sé. ¿Cómo está Claudia? Ahí. I'm calling this bastard my friend. I need him. I'm picking the fruit from the tree. Hola. Hola, Claudia, soy yo. Llamaba para conversar contigo. Bueno, obvio. Nada, Clau, te quería decir que me gustó mucho verte hoy. Y quería saber tu opinión sobre algo. Puta. Siento que ya no tengo mucho que decir en Camaleón. Tanto así que hasta le han cambiado de nombre a la banda. No sé, la siento lejana a mí. Los muchachos ya no me hacen caso. Y siento que esto se me está escapando de las manos. Como tú te escapaste de mi vida. Te extraño. No sé qué hacer. Pienso que es gracioso cómo te identificas tanto con el camaleón y no te pareces en nada a él. El camaleón es un animal que usa su entorno a su favor. Sabe cómo pasar caleta y puede decidir cuándo atacar o cuándo escaparse. Por eso sobrevive, porque sabe ocultarse. En cambio tú eres como la mosquita que va a hacer comida. Y lo peor de todo es que no lo notas. Podrías mirar la pendejada frente a tus ojos y no darte cuenta. Tú en verdad crees que todos son auténticos, ¿no? Cuando todos, créeme, todos esconden la mierda que son en verdad. Voy, come on, take it, try.
Listo, chicas. Es la mejor decisión que han tomado en sus vidas, en serio. Menos mal acá Francisco me llamó a tiempo para aceptar la propuesta. Bien, creo. Ahora ha llegado el momento de sacarse la mugre por eso que dicen que tanto aman. ¡Vamos, pichibono! Con esta nos vamos para arriba. Pues tengo que saber de Joaquín. Ahí, mi brother. Tú, Pancho. ¿Sabes algo de Joaquín? Gente, perdón por la demora. Ya estoy listo. Tranquilo, nada de perdón. Todo bien. Eso que acabas de hacer es recontra rockstar. En serio, después vamos a arreglar para que lleguen más tarde todavía. Pero vamos a inventar una buena historia atrás de eso. Nada de me atoré en el tráfico. Ese es anti-rockstar. ¿Ya? No hay marcha atrás, ¿ah? ¿Eh? ¡Vamos! 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 ¡Fuera todo! ¡Vamos, gente! Por ser mala onda ya, pero vas a tener que acostumbrarte a la idea de que la banda no solamente tú. Ahora sal y hazte conocer. Hola, gente. Gracias por venir. Gracias por la espera. Estamos muy contentos de estar aquí tocando frente a ustedes finalmente. El Estado, Patricio, Francisco y Joaquín. Y juntos somos... ¡Camaleón! Pero se van a arrepentir haberse metido con nosotros. ¡No voy a dejar uno solo con vida! Y en cuanto a este hijo de puta, ¡lo voy a reventar! ¡Tráigame las herramientas!